buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de este programa Paz con Fronteras. El día de hoy vamos a presentarle los momentos más importantes de la cobertura que hizo Mega desde que se anunció que Juanes daría un concierto en Cuba a través de los programas de Paparazzi TV Sensacional y María Elvira Live. Y sin duda, una entrevista esperada por muchos fue la del músico Juan Formel con María Elvira. Aquí le vamos a presentar una parte. ¿Cómo está usted, Formel? Bueno, buenas noches. Muy bien, gracias, María Elvira. Gracias por haber aceptado la invitación. Hacía tiempo que quería conversar con usted y le adelanto que hay miles y miles de sus compatriotas cubanos que viven aquí ahora en el exilio, en el sur de la Florida y en todos los Estados Unidos, que usted es uno de esos grupos que va a estar cantando con Juanes el próximo 20 de septiembre en la Plaza de la Revolución. Y ya usted sabe, Formel, toda la gran algarabía y la gran controversia política que se ha creado alrededor de ese concierto. Cuénteme, ¿cuál es su opinión sobre lo que está pasando? Bueno, mire, en primer lugar, ya de entrada te tengo que decir que, fíjate, si esto ha creado una expectativa grande para nosotros y creo que a nivel internacional, a nivel mundial, puede ser que tú me estás haciendo una entrevista, cosa que yo también he soñado toda mi vida y que nunca me imaginé que fuera a suceder. Mira, Juanes se apareció aquí en La Habana, no sé si como turista o no sé, por interés o porque le picó la curiosidad, y él solo se dirigió al Ministerio de Cultura a pedir a hacer un concierto como el que había hecho entre Ecuador y en la frontera de Ecuador y Colombia. Y le dijeron que sí. Esto, yo creo que ya eso siembra un precedente ya de ahora en adelante, porque esto no había sucedido nunca. Y si el gobierno cubano, que se le acerca un artista de la connotación de Juanes para pedir la Plaza de la Revolución, para hacer un concierto grande, masivo, con artistas que van a venir con él, más que los que él ha invitado de aquí de Cuba, yo creo que ya es un hecho importante. Ese era Juan Formel explicando cómo es que él había visto las cosas, es decir, la presencia de Juanes y cómo solicita precisamente hacer este concierto. Pero el tiempo fue pasando, Juan Formel, los Bambán tocaron precisamente en ese escenario. ¿Qué fue lo que dijo Juan Formel durante su presentación en el concierto? Vamos ahora a ver precisamente las palabras de él, pero ya estando ahí, ya estando en el concierto. Señores, duela la que le duela, ya se hizo. Ya se hizo el concierto por la paz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se hizo! ¡Está bueno! ¿Se da usted cuenta de los cambios? ¿Se da usted cuenta de las transiciones? Solamente era una narración, no había una posición cuando habla la primera vez Juan Formel. Lo ve en el escenario, se apasiona. Duélale a quien le duela. Sin embargo, todavía hubo un momento tenso, un momento en el que todo podía haberse derrumbado. Un momento que no había salido a la luz hasta que se lo presentamos aquí. Claro, fue después de los hechos. Nadie pensó que estos artistas habían pasado por esa situación. Que estos artistas habían enfrentado en realidad al gobierno cubano. Que estos artistas habían sido vigilados. Una práctica muy común en el gobierno cubano. Así cuando regresemos, vamos a tener el video precisamente dramático del enfrentamiento de Juanes, de Olga, de Miguel Bosé con el régimen, en donde casi suspenden el concierto. Además también le voy a mostrar cómo un cubano de pie, de a pie, del pueblo, vivió la emoción del concierto junto a mí. Más adelante también la reacción de Willy Chirinos, después del concierto. Continuamos en esta edición especial de Paz con Fronteras. Y no nos equivocamos de nombre. Es que hubo fronteras. Como ustedes saben, yo viajé a Cuba para cubrir el concierto y traer historias de las vivencias del cubano en la isla, del de a pie. Sin embargo, pues me encontré con esa primer frontera. Esa frontera en la que el gobierno cubano interfirió tratando de coartar la libertad de expresión y el ejercer el libre periodismo. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo cuento justo en el momento después de haber sido censurado. Aquí está. Estoy caminando por el malecón aquí en La Habana, Cuba. Tuve una mañana muy extraña porque fui a Centro Internacional de Prensa por la mañana para buscar mi acreditación, como les dije.
Cuando llegué ahí me dijeron que regresara en una media hora y que me tendrían una respuesta. Fui a desayunar, tuve la oportunidad de saludar a Miguel Bosé, que estaba ahí. Y cuando estaba desayunando, después de saludar a Miguel Bosé, sonó el teléfono celular que tengo de aquí mismo. Cuando sonó el teléfono celular me llamó mucho la atención, porque a menos que fuera de Miami, nadie más tenía el teléfono aquí. Sin embargo, era una llamada local, una llamada de las autoridades cubanas, en la que me decían que regresara al Centro Internacional de Prensa y hablara con el señor Raúl González. Me preguntaron que si yo me había acreditado como parte de Mega TV. Regresé con el señor Raúl González, una persona muy amable, por cierto. Y me hicieron pasar a un cuarto de protocolo para hablar conmigo, con el señor Raúl González, quien muy amablemente me dijo que Mega TV era uno de los medios que no había sido autorizado para estar en este evento. Que por mi transparencia, al haberme registrado como parte de Mega, querían tener la atención conmigo de permitirme quedarme como turista, pero no darme la acreditación como periodista que soy. Así que, después de darme una lectura sobre lo que podría pasar si ejerciera mis funciones periodísticas aquí, básicamente era que podía ser detenido y me regresarían a Miami, o por lo menos lo seguro es que me detendrían. Pues salí de ahí y estoy tratando de hacer lo más que puedo sin una acreditación, corriendo el riesgo de que me detengan las autoridades cubanas. Bueno, fue lo que me pasó, pero no impidió que yo hiciera mi trabajo periodístico, como ustedes seguramente ya lo vieron en el transcurso de la semana, y si no, aquí lo verán más adelante. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial Paz con Fronteras. Y le digo, no nos equivocamos de nombre, es que hubo fronteras y no podemos ignorarlas. Existieron, se vencieron, muchas de ellas, otras continúan ahí, pero las fronteras existieron. Y mire usted, parte precisamente de la intención era pasar esas fronteras, esos límites que una cuestión política o ideológica tiene en la isla y que no permite que se pueda expandir en el conocimiento y expandir en el entendimiento del mundo en el que nosotros vivimos, al menos en este país. Los mensajes eran importantes, los esperaba el público, ¿ocurrieron o no? Aquí hay un ejemplo claro de que efectivamente esos mensajes estuvieron presentes. Tal es el caso de Miguel Bosé. Hoy estamos aquí todos cumpliendo un sueño, que es el sueño de la paz, el sueño de la concordia, el sueño de tender una mano del diálogo, el sueño de la hermandad, el sueño del amor, el sueño de todas esas palabras que son grandes dioses y que todo lo hacen posible. Y decimos, invitamos a quien no esté todavía de acuerdo o dude que se junte a nosotros, porque el derecho más grande que el hombre tiene que tener es el derecho a la paz, a ser hermanos, a convivir todos juntos, independientemente de las diferencias y de todas las cosas. Y ese fue tan solo uno. Hay quienes dicen que fue un mensaje subliminal. Me parece que ese fue un mensaje más bien claro. Ese fue un mensaje más bien claro. Hay otros más y se lo vamos a presentar más adelante, porque Miguel Bosé no fue el único que envió mensajes. Nosotros también lo hicimos. Ya va a ver de qué manera estuvo Pánfilo presente en la Plaza de la Revolución y si hubo o no reacciones. Además verán el concierto que se armó después del concierto, en las calles, después de la presentación de Juanes. Y más adelante lo que dijo una corista de Juanes sobre el concierto.